Buenos días, aquí haciendo una transmisión para compartir un poquito de mi desayuno. He tratado de estar haciendo desde hace un buen rato, pero como que hoy la tecnología no está jugando bien conmigo. Como que no quiere que yo haga mis transmisiones, pero no me voy a dejar. Voy a compartir con ustedes un desayuno. Sé que la mayoría de mis amigas, las que me siguen, trabajan a estas horas, pero lo voy a dejar este video para todas las chicas que me vayan a ver más tarde, para que puedan tomar una idea cuando estén en casita y no salgan a trabajar, de qué pueden desayunar, algo rico, algo nutritivo y algo bien fácil de preparar, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les gusta la avena, pero miren, yo estoy preparando una rica avena. A mí me gusta un estilo de avena, así es que ahorita les voy a decir cómo es que yo la preparo. Entonces, me voy a hacer también unos riquísimos huevos. Unos huevos bien sabrosos que me van a quedar, van a ver. Miren, ya tengo mis honguitos picaditos. Pero yo hago bien diferente esto. Miren, la cebolla ya está un poquito acitronada. Voy a retirar un poquito de la cebolla. Más o menos la mitad. La voy a retirar en el plato. Y la cebolla que resta la voy a dejar ahí y le voy a poner los huevitos, ¿verdad? Vamos a poner dos huevos ahí y le vamos a echar pimientita. Es lo único que le pongo a los huevos para sazonar. Bueno, ahí está ya casi los huevos. Ahorita van a ver cómo voy a preparar mi platillo. Miren, voy a poner la cebolla aquí donde están los hongos para poder poner mi huevo acá de este lado en el platito. ¿Okay? Y entonces voy a preparar los hongos con la cebolla. ¿Por qué lo estoy haciendo así por separado? Porque de esta forma los hongos van a poderse cocinar bien, sin hacerse completamente aguaditos y que no empiecen a soltar su jugo. Ya ven que los hongos cuando los cocinas, se como que sueltan mucho jugo y no queremos eso. Entonces, lo que yo hago es que los cocino aparte y nada más dejo que se medio frían poquito. So, ya está eso y mientras voy a preparar lo que son las espinaquitas, ¿verdad? También aquí tengo espinaca. La comida más importante del día es el desayuno, ¿ok? Entonces, si no estás acostumbrada a desayunar, tienes que comenzar a prepararte un buen desayuno, nutritivo y saludable. Ahora sí, ya le voy a apagar a la avena. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico voy a desayunar hoy! Miren, me voy a poner mi avena en un platito para que se vaya enfriando. ¿Está? Ya está. Miren, yo siempre digo, este arroz ya se coció, pero estas espinacas ya se cocieron. Quiero que vean cómo lo voy a preparar. Aquí tengo una tacita de café que también estoy tomando porque, claro, me encanta el café. No puedo tomar café, ¿cómo de que no? Miren. Está. Ahora déjenme ponerle un toquecito especial a cargo de queso. Me encanta el queso. Vamos a poner un poquito nada más. Y listo. Así quedó mi desayuno. Que también le agrego un poquito de miel para que quede así como dulcecita. Ahí está. Y así es como yo me como mi avena. Entonces, miren. Miren qué rico desayuno, saludable, bien fácil de preparar, rico y no tuve que cocinar mucho tiempo. ¿Cuánto me pude tardar, chicas? Ni 5 minutos, o sea, es súper rápido. Todo con moderación. Si se dan cuenta, en mi plato yo estoy poniendo vegetales, proteínas, carbohidratos
y también estoy poniendo grasas saludables. O sea, tengo un plato completo, tengo un plato nutritivo, tengo un plato con el que no me va a dar hambre en 3-4 horas, voy a estar satisfecha, no me va a quitar el hambre, simplemente me va a satisfacer mi cuerpo, me voy a sentir satisfecha. Y cuando me dé hambre es porque mi cuerpo va a necesitar más comida, porque es lógico. Entonces, eso es algo de lo que estoy aprendiendo también con mi programa, con el nuevo programa que estoy haciendo, y que de hecho el lunes vamos a comenzar, mis chicas y yo, a aplicar todo este reto, estos principios. Yo te invito a que ya tomes esa decisión de hacer un cambio, a que no te esperes a que el doctor te diga que tienes que hacer un cambio, porque muchas veces me escriben y me dicen, es que ¿sabes qué? Me urge perder de peso porque mi doctor me acaba de decir que tengo que perder al menos 20 o 30 libras porque tengo colesterol, tengo diabetes, tengo presión alta, y me empiezan a dar toda su lista de enfermedades. Entonces mi pensamiento es, si hubieras comenzado antes, cuando te empezaste a dar cuenta que empezaste a subir de peso, porque las mujeres nos damos cuenta cuando ya sentimos que nuestra ropa no nos queda, cuando te sientes incómoda, cuando te sientas y sientes como que no te sientes cómoda al sentarte, o sea, uno se siente incómodo. Cuando te empiezas a sentir así con esa incomodidad, tienes que pararte y decir, voy a tomar acción, voy a hacer algo por mi salud, algo por mi vida, porque si no, no quiero acabar en el doctor. O sea, se los digo yo que yo acabé en el doctor de emergencia, me tuvieron que operar de emergencia porque si no me moría, el doctor así me lo dijo, si no te opero de emergencia, te me puedes morir en camino a tu casa, o sea, te tengo que operar de la vesícula, me quitaron la vesícula, pero a mí años atrás ya el doctor me había dicho, como 6 o 7 años atrás ya me había dicho el doctor, señora, cuídese, cuide su salud, coma saludable, baje de peso, usted está en sobrepeso, usted está prediabética, usted tiene colesterol, cuide su salud, y me empezó a decir, y yo no hice caso, pero miren, hice caso ya hasta que me quitaron la vesícula. No esperen, chicas, a que les pase lo mismo, no esperen que porque la edad, muchas veces su mayor traba es la edad, dicen, es que ya tengo 32, ya tengo 35, y dicen que después de los 30, uy, no, ya no pierde peso. ¿Quién dice? O sea, ¿dónde hay una regla? ¿Dónde hay una ley que dice, después de los 30, olvídate porque ya no vas a perder peso? A mí me dijeron lo mismo. A mí me dijeron, híjole, después de los 30 ya no vas a perder peso, te vas a quedar gordita. Tengo felices 35 años y me siento bien conmigo misma, me siento saludable, que es lo más importante. Entonces, todos esos pretextos que a veces tú encuentras son pensamientos negativos que solamente se te vienen a la mente por situaciones, pero tú los puedes dominar, tú puedes decidir no hacer caso a esos pensamientos negativos y mejor decidir hacer un cambio. Entonces, nada, chicas, las dejo, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, voy a desayunar porque ya se me está enfriando mi cafecito, y si les gustó el video, compártanlo, si les gustó el mensaje, pues muchísimas gracias, chicas, y nos estamos viendo por aquí, ¿ok? Buenos días.